Bienvenidos a otro nuevo video. Estamos en el Parque La Familia. Vamos a conocer la otra piscina. Aquí con los chicos me acompañan. Vean lo bonito de lo verde que es acá, todo lo natural, bosque. Pueden venir ustedes con la familia, mira todo lo boscoso que es acá. Pueden venir a disfrutar, traer comida, cocinar. Aquí se puede buscar un lugarcito donde cocinar. Me acompaña Belinda y Anderson. Pasen. No, esta no está. Tiene agua, pero está todo feo. A ver qué. Pueden venir al parque La Familia, vale $2 la entrada para adultos, $1 los niños menores mayores de 10 años y 50 centavos los niños menores de 10 años. Vean todo lo bonito, tiene 3 piscinas. Además del bosque, donde ustedes pueden andar caminando, tiene 3 piscinas donde pueden venir a bañarse. Vean todo. Está cerca del centro de Santa Ana, está como a unos 10 minutos del centro de Santa Ana. Vamos llegando a la otra piscina. Este tiene el agua artificial también. Y ahí para arriba. Vean lo bonito aquí, propio para venir, que vengan con su novia. Está bonito para que vengan solo con su novia. Por eso aquí también es conocido como el Parque del Amor, porque miren los espacios que tiene. Pueden venir solo con su novia. No, porque el nombre formal de él es Parque San Lorenzo. Todo lo boscoso que tiene el Parque San Lorenzo. Ustedes pueden venir. Tiene parqueos amplios también. Ustedes traen carro. Conociendo parte del Parque de las Familias, son 94 manzanas que tiene este parque. Muy grande, por cierto, 94 manzanas. Le alquilan caballos para que usted pueda andar montado ahí por 20 minutos. $1 por 20 minutos le alquilan los caballos. Para que usted pueda andar conociendo más el parque acá. Bueno, por ahí como que está otra piscina. Si no conocen el Parque de la Familia, aquí se los andamos mostrando.
mostrando para que ustedes lo puedan conocer. El lema del canal de Marino Santaneco es le mostramos el Salvador, o sea, y eso es por medio video. Usted está conociendo los rincones bonitos de El Salvador. Vea, pasa con un medio riachuelo. Vea. Vea. Vea, riachuelo, qué bonito, qué. Acá en el parque. Conociendo El Salvador por medio de videos. Y esta es la otra piscina del parque, un poco feíta, pero vamos a mostrar lo que es, ¿no? No vamos a engañar a nadie, que es espectacular, ¿no? Esta piscina no se ve tan bonita que se diga. Esta es la otra piscina del Parque de la Familia. Ah, hay. Ah, no. Esta es la otra piscina del Parque de la Familia. Pueden verla. No se ve tan bonita que se diga, pero estamos mostrando lo que es, ¿no? Y no la vamos a engañar. Mira, aquí pasa el riachuelo. Riachuelo a la par de. Riachuelo que pasa a la par de la piscina. ¿Ve? Esta es la otra piscina del Parque de la Familia. Vean, ustedes la pueden observar bien cómo se ve. Se ve bonita, ok, ustedes pueden decir, pero la verdad no se ve tan espectacular que diga. Pero es agua. Esta en el fondo tiene como especie de grava, por eso no es clarita el agua. Es un piedrín que tiene abajo, no es que esté pavimentada. Es. Metete pues a ver. Esta como. No es tan honda tampoco, es como. No mueren los pelos. No. Los chimbolitos son los que hay. Es que aquí se ven que hay unos grandes, algo así. Ah, no. Los bravos. Ah. Los bravos. ¿El qué? Los bravos. Ah, vea, venga. ¿Quiere cuánto aquí? Desde aquí. Ajá. Así. Quita el dedo ahí, porque. Ahí se mira bien. Sí. Bienvenidos, bienvenidos. Estamos en un video en la piscina de Parque de la Familia. Hay piedrín abajo. Metételo. Estamos aquí desde el Paco de la Familia. Parque de la Familia, Parque San Lorenzo, esta piscina. Tiene piedrín abajo, por eso es algo sucio el agua, pero es clarita, es agua limpia. Sí, ¿no? ¿Ves? Que tiene como uno. Tiene una hoja ahí, Anderson. ¿Ah? Atrás. Se ve a la piscina, muestra la piscina así despacio, moviendo el teléfono, va a sonar. Tengo miedo. Me duele la aquí grabas, parece que grabas, ¿no? Aquí ve. ¿A dónde? Ah, ya estamos grabando. Esta vez. No chupa.
No, es agua limpia, pero es que por abajo que tiene. ¿Por dónde? ¿A dónde están atrás? Por allá. Ahí donde está el mero fondo. Se ve de aquí, para acá, para aquí, para acá. Sí. Aquí está Pachito, aquí se ve bien Pachito. Allá, para allá, todo lo que es la piscina está allá. Los árboles también. También. No, vamos, vamos. Va a meterse las gradas allá que para que. Bien, para que se le quite la picazón de los pies. No, yo ya me voy a meter. Vamos pues. Vamos para allá que. Estamos. Está la segunda piscina del Parque de la Familia. Vamos a ir a seguir mostrando el camino. Ya vieron cómo es. La otra piscina del Parque de la Familia para los que no conocen. Quieran conocerla, ahí está. No se ve tan bonita que se diga, pero es agua limpia, no es agua sucia. Se ve sucia porque se ve sucia porque abajo es tipo de grava lo que hay. ¿Hasta dónde te llegaba? No está bien honda, va. No. ¿Hasta dónde te llega? Por aquí me llegaba. Va, está bien Pachito. Me pueden meter niños ahí, no hay problema. Aquí pueden entrar en carro hasta acá de la piscina. Miren, como pueden ver, esta es calle. Pueden entrar en carro hasta acá de la piscina. Andamos mostrando los lugares turísticos de El Salvador por si quieren venir. Próximas vacaciones, ustedes ya tienen. Si les gustan los videos, por favor suscríbanse. Así es la única forma que me pueden apoyar para seguir grabando más videos. Seguimos caminando acá por las calles del Parque de la Familia acá. Los chicos que me acompañan, si ustedes lo ven, Belinda es mi hija menor, tengo dos hijas. Belinda es mi hija menor y el otro niño que anda acá es hijo de una cuñada mía. Pero él me dice tío, así como respeto. Pero... Así que son los chicos que me acompañan para... Van a ir conociéndolos poco a poco porque ellos quieren salir. Andar conmigo paseando en los lugares que andamos. Que andamos mostrándoles los lugares turísticos para cuando ustedes... deseen vacacionar, tienen una opción más donde poder venir, si no. Este Parque de la Familia es una opción bonita para venir a vacacionar, pasar un día en medio de la naturaleza, como ustedes pueden ver. Vean, en medio de la naturaleza, un día agradable. Con sus hijos, con su esposa. Muy bonito. Vaya.
todo esto, pueden venir, venirse en el carro y llegan hasta la orilla de las piscinas. Los que no les gusta caminar, va. Los que no les gusta caminar, pueden venir en el carro y lo pueden dejar a la orilla de las piscinas. Miren los lugares, qué bonito, va. Quieren venir con su pareja. Muy privado, privado todo. Por favor, suscríbanse, suscríbanse para seguir grabando más videos, otras opciones más de sano esparcimiento. Si ustedes me apoyan suscribiéndose, bueno. Este es el lago artificial que tiene el parque. Este es el lago artificial que tiene el parque donde, según dicen, han tirado un cocodrilo. No sabes si estará todavía ahí, pero que hay cocodrilos en este lago artificial que se tienen acá.